Muy buenos y bienvenidos a CP0, un podcast en modo cero para amante del piso y ladrillo. Soy Chema, como bien es habitual por estos lares, como sabéis de memoria. Vamos a seguir con nuestro particular repaso al catálogo de la Astra CPC. Como siempre, la mejor compañía, la gente de CP0 Podcast, claro que sí. Esta semana tenemos un amigo de la casa, un amigo de estos que se hacen querer, de estos que aunque sea un trolaco de mierda, al final le tienes que acabar cogiendo cariño porque en el fondo es una persona entrañable y que no nos vamos a andar con paripé ni tontería ni chalaura porque el amigo es que no usa mote, usa su nombre. Amigo Manuel Sagra, ¿qué dice el tío? ¿Qué tal, Chema? Aquí estamos, esperando ya a ver si viene ya la Semana Santa, que estamos con el trabajo a tope. A tope con la gope. Ah, bueno, yo es que como estoy de baja, como que estoy en vacaciones forzadas aquí, eterna de momento. El amigo Manuel Sagra le conoceréis, sobre todo de Twitter, con su cuenta. ¿Tu cuenta era Manuel Sagra o Manu Sagra? Manu Sagra, sí, era. Manuel Sagra. Manuel Sagra, Sagra completo, sí. Correcto. Lleva toda la suerte de vida aquí también. Él en su blog, el blog de Manu, pues ha hecho un montonazo de entrevistas a mucha gente de la escena, incluido cosillas de CPC, por supuesto. Y además es el auténtico señor del mal, el diablo en persona, el auténtico defensor de los perturbados mentales, el hombre que creó la camiseta de eso PQA y lo sabes, con la foto de Julio Iglesias, el hombre que hizo el juego PQA versus QAOP, el hombre que, bueno, que es el enemigo que tenemos que acabar con entre todos, pero que no importa en este... Hacer una tregua de vez en cuando y pasarnos a charlar y pasar un buen rato, que es de lo que se trata aquí en el podcast. Por mucho que haya que andar uno con pies de plomo, porque claro, como no está uno para poner la camisa de fuerza aquí a distancia, pues no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Pero bueno, era persona entrañable, se lo vamos a perdonar. Amigo Manu, tú ya estuviste en el podcast, ya nos contaste un poco cómo fue tus inicios con la máquina y tal. Así que hoy te voy a cambiar un poco la preguntilla, ¿vale? Si tú sabes que te vas a acabar yendo a una isla desierta y te dan elegir a llevarte entre un CPC 464 con monitor en color o un 6128 con monitor en fósforo verde, ¿tú qué te llevarías? Pues yo, teniendo en cuenta que lo que tuve en su momento fue un 464 Plus con un monitor a color, y sé que con un 6128 pues tendría más juegos y serían en disco y sería otra historia, pero para mí el monitor a color es muy importante y además a las cintas las tengo especial cariño, o sea que 464 con monitor a color. Vale, y que bueno, que tienes tiempo, ¿no?, para cargar las cintas, ¿no? Sí, claro, sí. Pero viene la desierta por tiempo. Sí, la verdad, sinceramente, a mí el 464 tiene un punto especial. Bueno, fue el primer Astra también y no sé, le tengo especial cariño. Es la máquina icónica, claro que sí. Pues nada, vamos a empezar con el primero de los juegos que he elegido, que me extraña que haya tardado tanto en salir. Se trata ni más ni menos que Army Moves. O como diríamos en España, el Army Move de toda la vida. Claro que sí. Claro. Un juego editado por Dynamic en 1986, desarrollado por un equipo formado por, en teoría, Víctor Ruiz Alcódigo. Y digo en teoría porque está acreditado como el Alcódigo, pero no termino yo de ver a Víctor Ruiz programando el CPC. Algún día le preguntaremos. Bueno, Víctor Ruiz le conocemos de sobra, ¿no? De juegos de la talla de Agus Imbel o del Camelot Warrior. Tenemos gráficos de Santiago Mora, que también hizo cosillas como el Rocco o el Phantom 2, y con música de Javier Cuedo, que también, pues, que no solo hacía música, que también hacía las pantallas de carga, que también quedaban muy muy vistosas, claro que sí. De Army Movie, que de Army Movie, no te digo yo, la película de Army, no te digo yo, que Army Movie, aquí de toda la vida, coño. ¿Qué vamos a hablar de él? Pues típico juego de Dynamic, un juego de Dynamic que consistía, porque era un juego en dos cargas, una primera carga normalmente más arcade, en este caso, pues, la carga del jeep y del helicóptero, que sería pues una especie de, se puede decir, ¿no?, que sería un poco como el Moon Patrol y el ay, no me acuerdo cuál era ahora la recreativa esta del helicóptero, pone. Da igual. Y una segunda, pues ya un poco más rollo así videoaventura, ¿no? Un poco más plataformera en ese sentido. Pero si me dejo de decir que entre que es domingo y que estoy dando una chapa aquí, que estoy yo también medio atontado porque acabo de merenda. Amigo Manuel, este juego, cuéntanos, ¿cómo entra en tu casa? Pues, como comenté la otra vez, realmente yo antes del CPC tuve un Spectrum. Y... Correcto. Este juego, pues muchos, con muchos juegos que eran tanto de 8 bits de Astra, de Spectrum y de MSX, pues muchos los jugué primero en Spectrum. Y ese llegó, no recuerdo bien si fue por un pack de los muchos que sacó Dynamic o incluso por alguna cinta de Micro Hobby, pero así es como entró. Y luego, posteriormente, en el CPC, pues estoy prácticamente convencido que fue, si no sé si el pack de este de colección de éxitos de Dynamic o uno de estos que sacó a finales de los 80. Uh-huh.
que bueno, estaba en casi todos los packs de Dynamic, estaba el Army Moves, pues ahí es cuando jugué hasta. Sí, que era un juego ya clásico, ¿no? Que claro, cuando empieza el furor de los packs, como que ya estaba amortizado la versión suelta, ¿no? Ya pues como que salía más a cuenta, ¿no? Meterlo en pack con otro juego que ponerlo suelto. Este juego, además, en CPC, yo creo que muchos lo recordamos con mucho cariño por venir en el pack de regalo de Dynamic. El pack que venía con el 464 y con el 6128 allá por el finales del 88, principios del 89, que venía ya pues con eso, con los 8 juegazos de Dynamic, que precisamente fue con el que yo me inicié. Manu, tú lo conocías de Spectrum, ¿no? Pero cuando tú cargas la versión de CPC y la ves por primera vez, ¿cómo fueron las primeras impresiones con el juego? Pues la verdad es que muy buenas, porque yo creo que este es uno de los juegos de CPC que, bueno, luego comentaremos alguna pequeña pega que tiene, pero entra mucho por los ojos y tiene un movimiento no tan suave quizás como en el Spectrum, pero se mueve bastante bien para lo que son los juegos de CPC de la época. Digamos, la experiencia es muy frenética. O sea, en las primeras fases, sobre todo en las que vas con el Jeep y con el helicóptero, no paras. Luego ya es. Tiene cierta estrategia ya la parte más cuando vas con el soldado, pero en general muy, muy bien la experiencia inicial. Muy Vale. jodida también, Eso hasta que le vas pillando el truco y yo hay una cosa que me tiene súper extrañado, tío. Yo recuerdo que en la época la fase del Jeep yo me la hacía bastante fácil, ¿vale? En la fase del Jeep había un truco que básicamente era poner el mismo botón de disparo para los todo dos. disparo, El mismo correcto. disparo, pero yo no sé por qué ahora con el emulador, no sé si es por el ghosting de teclado, por alguna mierda de esta, como No que se dan a la vez los misiles, no hace, creo. no, no lo suelta a la vez. Hace un poco así raro, pero yo recuerdo perfectamente la máquina real, que es que era súper fácil. Ponías el disparo el mismo en los dos y con ir soltando, barrías fácilmente la pantalla y luego ya por los saltitos, pues no era tampoco tan complicado, que no son saltos al píxel, que aquí normalmente el juego cuando te pilla es por bueno, pues porque no has matado a un Jeep y te lo comes con papas. Que aquí cae en las plataformas y si tienes más o menos limpia la pantalla no sueles tener problemas. Es un poquito más fácil que en el Sí, Midimus, no, desde luego, como primera de la saga Moves, de la saga Mopes, la primera fase, obviamente. Bueno, yo no jugué al Artil, la verdad, que era en PC, pero este era de los que se podía hacer. Que hoy, obviamente, no me va a salir, porque ya me está amargando lo de que no haga bien los disparos, pero bueno, en fin, que me voy por la rama. Manu, cuando tú le empiezas a meter ya caña al de CPC, ¿cuáles son los aspectos más positivos que destacarías de Army Movie? Pues como he comentado, pues el colorido de todos los gráficos, o sea, es prácticamente, bueno, no voy a decir que es una recreativa, pero para ser un ordenador de 8 bits se acerca bastante. La mecánica es sencilla, o sea, se deja jugar bastante bien, ¿eh? O sea, no, una vez que le pillas el truco, como tú dices, le pones los misiles ahí al Jeep y también al helicóptero para que con un solo disparo te puedas cepillar todo. Pues vamos, yo creo que esa primera fase se puede superar fácilmente. Luego lo del helicóptero es pillarle el truco y ya cuando llegas a la segunda carga, pues cambias un poco el percal. Sí, la verdad es que sí que cambió un poco el tema. Y fíjate tú que a mí personalmente la fase que más se me ha atragantado siempre ha sido la del helicóptero, tío. La segunda fase solía avanzar más o menos bien. El helicóptero siempre me daba más por culo. Yo no sé por qué, macho. Porque también es Es verdad que. pillarle el truco así también. Sí, yo supongo que tendrá a lo mejor el truquillo que no le pillaba. Porque yo sé que recuerdo que en el helicóptero muchas veces que cuando te disparaba. Es que no te daba tiempo a subir o a bajar, que te la comías porque como que el helicóptero tuyo va lento y te la acababas comiendo. Sí, es saber posicionarse más que otra cosa, sí. Claro, y si es un juego que tienes que usar memoria, pues ya sabemos que yo no valgo absolutamente para nada. En fin, nos has contado las cositas buenas que tenía este juego, pero había cosillas que no te molaran, cosillas que te dieran coraje, cosillas que diera tu vamos a ver, Víctor Ruiz, no. Sí, no, bueno, más que Víctor Ruiz, no, o sea, me da un poco de rabia, por ejemplo, cuando ya bajo en el soldado, cada pantalla, digamos que es un checkpoint. O sea, tú avanzas y ya luego continúas a partir de ahí. Sin embargo, en el Jeep o en el helicóptero, aunque estés a puntito de llegar al final, si te matan, la has cagado, vuelves a empezar. O sea,
Eso me da un poco de rabia, que no hubiera un checkpoint al menos intermedio o un par de checkpoints por fase. Porque tener que empezar otra vez la fase a pesar de que ya casi haya llegado me da mucha rabia. Luego también es cierto que en CPC, aunque luego cuando estás jugando no te das cuenta, pero si pones otra versión, se nota que el movimiento, que le cuesta un poco moverse, va un poquito más. O sea, los frames por segundo son más bajos que en otras versiones. Bueno, quizás no en la de MSX, pero sí que es cierto que parece que le cuesta un poco moverse. Pero eso en el fondo también es un poco de ventaja, o sea, porque te da más tiempo a anticiparte al movimiento de los enemigos. O sea, que bueno, eso es un ten con ten. Pero a mí lo de los checkpoints en las primeras fases me da mucha rabia. Vale, sí, la verdad que, hombre, un poquito sí que da por saco, la verdad que he tenido ya un par de estas de que estás ahí y al final comes y tienes que empezar otra vez y te quedas con cara de hostia puta. Pero claro, es que si no te lo pasas en nada. Es que si no te Sí, no, lo. el juego es cortito, sí. El juego es cortísimo, vamos. La fase del Jeep es que 2 minutos. Lo logro no metrar, pero vaya, que esto en 2, 3 minutos yo creo que te lo hace. En total el juego yo creo que será unos 20 minutos, como mucho. Y eso matándote alguna vez. Claro, que aquí el verdadero tiempo lo empleas en masterizar el juego hasta que lo controles lo suficiente como para poder ir a saco, ¿no? Como para saber lo que tienes que hacer, dónde te tienes que poner, dónde tienes que darle y tal. Y que no te coman los G, que no te coman los helicópteros y esta historia. En fin, Manu, hablando de avanzada, ¿tú este te la llegas a acabar? Sí, este en la época me lo acabé. O sea, lo bueno que tiene es eso, que como no te lo tienes que pasar del tirón y tienes ahí la clave de entre medias, bueno, pues unas veces me hacía la primera parte, otras veces me hacía la segunda parte. No sé si alguna vez me lo he pasado seguido, pero sí que me lo he terminado. Vale, ¿recuerdas cómo fue ese momento que cuando te lo pasas por primera vez? ¿Te veías venir el final o te lo encontraste golpe y porrazo y fue un subidón ahí en plan, ¡ah, toma ya! El problema es como muchos juegos de la época, ¿no? Que estás ahí todo tenso, no sabes muy bien cuándo va a acabar y cuando va a acabar, ¡ping! Nos veremos en Dajimusa, ¿no? Toma por culo, se acabó, game over. Es un poco bajón en ese sentido, pero por otro lado dices, joder, ya por fin me lo he terminado. Pero sí, muchos finales de 8 bits son así, es lo que hay, no había memoria. Claro, sí, ese es el problema, que no había memoria, cuando no hay memoria, pues qué le va a hacer, ¿no? Pero vamos, este juego que dentro de la facilidad, entre comillas, que tiene, que está bien puñetero, tuvo que ser un subidón cuando tú te lo hiciste, ¿no? Sí, lo que pasa es que, uf, ya sinceramente, esa sensación no me acuerdo mucho. O sea, ahora sí que me lo he vuelto a pasar también, pero para recordarlo un poquito, pero bueno, como ya sabía lo que había, pues no era nada lo mismo. Hombre, está claro que hay juegos que el pelotazo cuando te lo pasas por primera vez, ¿no? Cuando ya le tienes el truco cogido y sabes lo que tienes que hacer y sabes colocarte y sabes pasártelo. Pero aún así, tiene mérito que. Porque ¿tú cuánto tiempo llevabas sin jugar al Army Móvil? Uf, no sé, también es cierto que yo creo que junto a otros juegos así, entre comillas, míticos para mí, sí que es un juego que a medida que el fenómeno de la emulación pues ha hecho recuperar esas experiencias, sí que es un juego que he ido probando poco a poco a medida que salían emuladores, o sea, siempre lo tenía en los packs de favoritos y tal. O sea que no te sabría decir tampoco muchos años de que no ha jugado, o sea, porque yo creo que no todos los años, pero cada cierto tiempo sí que he echado una partidilla. Vale, entonces tú, como siempre lo has tenido fresquillo, a ti este juego no te ha chocado cuando lo has recuperado, ¿no? No te has encontrado con alguna cosa que digas tú, hostia, yo esto sí no lo recuerdo. Este era tal como tú lo recordabas, entiendo, ¿no? Sí, más o menos. Lo único que sí que me ha sorprendido que ahora cuando lo he comparado también con otras versiones, sí que lo he visto, lo que te he comentado, un pelín más lento. Pero es lo único así que no recordaba tan bien, por lo demás yo creo que mantiene muy bien el tipo. Vale, y como tú ya no has avanzado y que lo has estado comparando con otras versiones, si tú te tuvieras que quedar con alguna de las que has probado, ¿con cuál te quedarías? Pues tendría dudas entre Spectrum y Astra, porque son las que he jugado, pero por colorido y por. Yo creo que le aporta mucho a lo que es el juego, me quedaría con la FPC. Lo que sí que es curioso, no sé si habrás probado tú las otras, pero es conocida la historia, ¿no? De cuando fueron los Ruiz ahí a Ocean cuando querían vender este juego en Inglaterra y les dijeron: toma, que ya está hecho. O Que ya está sea, hecho el de Commodore, ¿no? firma aquí y tal. Pero no sé si has jugado la de Commodore, No, no, pero no la he probado. tiene dos cosas curiosas. La primera es que suena una versión chiptunes de un puente sobre el río Kwai, que dan ganas de meterse un boli por el oído para no oírla.
Lo seguro que los fans del Commodore se estarán tirando los pelos, pero a mí me pone muy nervioso esa música. Es que además es constante, sin parar, pim, pam, en ciclo, en bucle todo el rato. Y luego, por otro lado, hay una cosa curiosa, y es que el programador que la hizo tenía que ser un chico jovencito, y dejó unos cuantos mensajes secretos en el juego. A ver, aquí tengo abierta una página que me encanta, que es The Cutting Room Floor, que tiene un montón de eso, de secretos de juegos, de cosas que se dejan los programadores puestas. Y hay aquí, el chaval decía que si cualquier rubia veía esto, que aquí tenía un tío para lo que fuera. No, pues no me lo puedo creer. Te lo juro. Échale un ojo, te ponía ahí su grupo favorito, Level 42, Simple Minds, Aha, One, no sé qué, tal. También hay una cosa muy graciosa que dice que si alguna empresa, una revista, hacía una mala review del juego, eso es que el de USA no le llevó a comer o a cenar al de la revista. Es una práctica habitual. Coño. Joder, Si o le sea. echas, si tenéis curiosidad, echarle un ojo, buscar TCRF Army Moves y sale ahí un texto bastante largo de cosas que puso el programador, que son muy graciosas y muy significativas de la época. Hostia, qué personaje, colega. O sea, que el nota ya nada más que le faltaba en plan, oye, nena, ¿sabes que yo he programado el Army Move de Algo Commodore? así. Qué bueno, colega, qué bueno. En fin, vamos a darle finiquito al Army Moves con la preguntilla mamporrerilla de todos los finales de juego. Si tú le tuvieras que recomendar el Army Move a alguien que no lo ha jugado nunca, para que lo juegue por primera vez y se lo tienes que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Pues, a ver, la verdad es que no me lo he preparado para enfrentarme a este momento, pero la verdad, Eso es mejor, porque así sale espontáneo, así que lo gracioso, tenía que tío. haber hecho y hacer trampa, porque ahora no me sale. A ver, No, podría ser. mal, de tú, mal, tú. Los de OPQ es que soy muy tramposo. No, aquí, improvisando, cuéntanos. Podría ser algo así como el otro juego de Dynamic que te puedes pasar, aparte del Fantasy y el Freddy Hardest. Y no sé, pues un gran arcade en CPS. Eso tiene gracia. El otro juego de Dynamic que te podrías pasar. Eso me ha hecho Sí, porque gracia. no Oye, que son muy luego al fáciles. final, si lo piensas fríamente, tiene mucha fama de difícil, pero luego. Difícil muchas veces era la segunda carga, ¿eh? La primera no tanto. Bueno, no sé, yo, este en particular no es tan difícil como le pintan, ¿no? Pero joder, ponte tú a pasarte ahora a un Camelot Warriors o yo qué sé, o el Game Over. El Game Over la primera carga es suerte. Sabiendo que tienes Sí. que ir a saco, que nada más que tienes que ir para adelante y no pensar, no dedicarte a disparar selectivamente, sino ir a saco. Una vez que descubres eso, nada más que necesitas una partida en la que no te salga una bomba. Y que te vaya saliendo corazones de vez en cuando, el POU y tal. La primera carga te la hace, además fácil, además en un par de minutos también, que no dura absolutamente nada. Claro, el problema viene en la segunda, que ahí sí que es un poco más puñetera por el rollo que es videoaventura. Y si tiene sentido de la orientación, como tengo yo, pues es una mierda. Pero luego lo piensas fríamente. Y vale, sí, el Abu Simbel todo lo conocemos, ¿no? Que tal, y ese era una sola carga. El Camelot Warrior, bueno, sí, el Camelot Warrior de todas formas, con un poquito de tiempo que le metiera, te llegabas Sí, pero a mí me ponía mucho de los nervios los saltos. Pues al dragón te llegabas fácil, tío. Y tú además eres una persona que, digamos que tienes buena memoria. Lo bueno que tenía el Camelot Warrior es que era. Si tú te pones marquita en el monitor, en plan, en esta pantalla tengo que saltar aquí, en esta tengo que aquí, en esta tengo que aquí, te lo hacías también más o menos relativamente. Ahora, si un banco como yo se llevaba el dragón en la época, pues que luego ya, por lo que he visto luego en vídeo, lo complicado venía después. Que era un poco por lo mismo, porque tenías que era un poquito más videoaventura, que tenías que subir, volver atrás y tal, y ahí me iba yo a perder, obviamente. Pero el tema es eso, pero luego vas mirando. El After the Wall, la primera carga, te la haces también relativamente fácil en el momento que le pilla el truco a los monstruos de tal. El Satán es un poquito quizás más difícil, pero también te podía hacer la primera carga. El Capitán Trueno, la primera carga, te la haces con la punta del rabo. Lo que sé, tío. Luego te lo pones así y las primeras cargas no eran tan, tan, tan jodidas. El problema venía luego en la siguiente, ¿no? Sí, bueno, puede ser, pero yo, para algunos de Dynamic sobre todo, y también, bueno, me pasaba mucho con Opera, joder, era súper manco, Oh, con Opera sí, ahí ya no te digo yo nada. Con Opera ¿eh? ahí ya sí que no te digo yo nada. Pero sí que. Bueno, en fin. No vamos a ir ni con Dynamic ni con Opera, nos vamos a ir a topo, nos vamos a ir con Man Me Game, el segundo de los juegos que has elegido. Juego, como hemos dicho, editado por Toposoft en 1988, desarrollado por Rafa Gómez, quien haría otras cositas así también interesantes como el Survivor o el Viaje al Centro de la Tierra, con gráficos de Roberto Potenciano, quien trabajó también en bastantes títulos de Toposoft, y por mencionar dos así aleatoriamente, completamente. Podríamos decir, por ejemplo, Blast Bird o Chicago.
mediados 30. Música, pues, de Gominola. Gominola, que también estuvo muy ligada a la compañía y que nos ha dejado también muchas melodías, como en Tuareo, una de mis favoritas, que es la de Titanic, que me encanta la melodía del menú de inicio. Y de Mad Miguel, ¿qué vamos a decir? Pues básicamente que es una reinterpretación de un clasicazo. En España sería el Come Coco. De hecho, las instrucciones mencionaban Come Coco. Porque la de Pac-Man es de moderno. Aquí en España era el Come Coco. Y básicamente, pues eso, una reinterpretación tan clásica del Come Coco, que hasta el primer nivel del Come Coco, el primer nivel del Pac-Man, que es clavado. Es clavadito. Lo que de hecho lo tuvieron que quitar en Inglaterra cuando salió como el Percy Challenge, que no me salía el nombre. Entonces, que tiene un nivel menos porque tuvieron que quitar primero porque era el plagio y era demasiado descarado. Pero si me dejo de dar la chapa, que aquí la gente que te quiere escuchar a ti, Manu, cuéntanos, ¿este juego también lo conociste primero en Spectrum o este ya fue? De hecho fue de los primeros que jugué en Spectrum, porque cuando me regalaron el ordenador, el primer pack que me compraron fue el Top by Topo. Ajá. O sea que le tengo a esos juegos que venían de topo, les tengo muchísimo cariño en general. Vale, tiene sentido. De todas formas, cuando tú este juego te, aunque tú ya lo conocieras, cuando te cae la versión de CPC, ¿cómo fue ese primer encuentro con ella? Pues también muy buena. O sea, sí, supongo que también vendría en algún pack, porque este yo juego suelto, yo creo que no lo he tenido nunca. O sea, uh-huh. Seguramente le habré tenido en un pack. Y la impresión es muy buena, porque al igual que a los Mimus, es un juego que le sienta muy bien el color. O sea, quizás también pierde un pelín de suavidad en el scroll y tal, pero gana muchísimo con el color, sobre todo porque viene bien de un vistazo tener claro si hay un power cerca o si tienes alguna píldora que se ve muy bien cerca, porque en el Spectrum no se ve tan bien todo eso. Uh-huh. Y en el Astral yo creo que gana bastante por eso. Vale, no lo había pensado, la verdad, porque nunca he visto otra versión, pero con el color claro del Spectrum, ¿qué tal se veía este? Pues se vería bastante bien. De hecho, lo he probado y a pesar de que el scroll no es a cuadros, sino que es más suave, uh-huh. Y como casi todo el tablero es igual, bueno, el tablero, como se quiera llamar, todo el escenario es muy similar, muy plano, uh-huh. Solo hay una pequeña zona donde se mueven los enemigos y donde se mueve el personaje, que ahí sí que se nota un pelín el color clash, pero está bastante bien disimulado. Vale. Pues bueno, cuando tú lo has cargado, te has visto qué tal va la versión de CPC, cuando tú le empiezas a meter caña y le tienes ya un poquito más dominado, ¿cuáles son los aspectos más positivos que le veías tú a este Mad Miguel? Pues yo creo que a pesar de que se interpretó como una copia del Pac-Man y como tú dices, la primera fase prácticamente es esclavada, pero bueno, el Pac-Man, salvo una variación ligera del laberinto, la mecánica es la misma. Aquí no, o sea, aquí el personaje se transforma en otras cosas, hay otros tipos de enemigos, está la dichosa mariquita que te va dejando ahí las bolitas y el cabroncete ese que te las aplasta. Y claro, eso yo creo que le da un toque, o sea, y a eso, sumado que hay escenarios que te obligan a moverte de una determinada manera, o interruptores que se van cambiando y te bloquean el... Vamos, a mí la variedad que aporta este título ya la habría querido tener el Pac-Man en su día. Ahí sí que tienes razón, que aquí cuando, o sea, quitando el primer nivel que ya te digo que es calcado, después sí que es verdad que mete nuevos elementos de juego que le diferencian respecto al juego original, y uno de los que más rápido te encuentra, por ejemplo, ya en el nivel 2, los caminitos marcados, ¿no? De estas partes de mapa que te vienen una flecha y que cuando las pisas, pues ya sabes que no puedes dirigirte, que vas a seguir el camino por el que te has metido y punto pelota. En ese sentido sí que... Hombre, decir que un calco del Pac-Man es que se ve que la mecánica es la misma, pero bueno, ya había mecánicas, juegos también como el Rally X y tal que eran similares, pero que sí que es cierto que tiene un poquito más de innovación, que no es simplemente un clon, que a lo mejor me queda un poco corto definiéndolo. Lo que no soy corto es soltando chapa. En fin, los aspectos más positivos me los has contado, pero había cosillas que te dieran coraje, cosillas que te molestaran, cosillas que dijera tú, Rafa. Pues aparte del enemigo este que te va pisando las bolas y te da por saco y tienes que usar la excavadora, o sea, realmente yo creo que el diseño del juego es buenísimo. O sea, no es, y cuando mueres es porque tú te has encerrado o lo que sea, no es por un fallo del control. En general, yo creo que es un juego bastante equilibrado y bastante bien hecho. No creo que le puedas echar mucho en cara. Vale, tampoco por qué hacerlo. Si el juego está bien, pues está bien. No tenemos por qué calentarnos mucho la cabeza. Este, creo recordar que eran 15 niveles. ¿Tú este te lo has llegado a pasar? Pues lo está haciendo de memoria.
Y yo creo que no. O sea, me habré llegado a la fase 12 o 13, incluso puede que la penúltima o la última, pero no recuerdo haberla acabado. Y pues supongo porque, o sea, no, tampoco es un juego muy largo, porque las fases se pasan en unos minutos, pero supongo que me quedaría sin vidas, llegaría casi sin vidas y nunca he llegado a terminarlo. Vale, te lo planteas como reto un día de estos, de decir, me cago en la madre, este me lo Pues tengo que sí, acabar. seguramente un día me pongo y aunque sea haciendo trampas con Sabestate o algo así, Bueno, me lo acabo. Vamos. sabes, Tate, este tenía un código cheat de estos de menú, de estos que pulsaba, no me acuerdo qué tecla eran, tío. Que pulsaba no sé qué tecla en el menú y te metía la invulnerabilidad, si no me fallaba la cabeza. Bueno, es otra opción. Que si te vas a meter ya a hacer traspaladas a lo grande, coño, no te vayas a meter. A ver, es que, tío, yo no sé, es que si vas a hacer trampa, lo hace a lo grande, ¿no? O sea, A Cyber tope. Stay es trampa. Pues ya que vas a hacer trampa, pues lo hace a lo grande, coño. Que así, pues bueno, pues así al menos pues, te lo acabas más rápido, que no tenemos tiempo en estos tiempos. Nada, coño, broma, tú haz lo que te dé la gana, hombre. Te voy a decir yo a ti lo que tienes que hacer. Manu, ¿este también lo tenías más o menos fresco o este lo has tenido más tiempo para ello? Este es otro juego que he retomado, igual que Red Dangerous en su día, que te comenté, o el Army Moves, el Army Moves. De esa época, muchos juegos de tanto españoles como de Ocean o algo así, sí que lo vuelvo a retomar cada vez que Vale, juego. y cuando tú te reencuentras con este juego, ¿eras como lo recordaba o te ha llevado alguna sorpresilla de uf? No, la verdad es que ha envejecido muy bien. O sea, yo te digo que se hizo bastante bien en su día, tiene un diseño muy bueno y a día de hoy mantiene el tipo a tope. Vale, pues tampoco hay que buscarle tres pies al gato. Es que me estaba nervioso porque llevaba un fantasma que estaba cantando la brasa a mi culo, llevaba un fantasma pegado en el culo y me estaba poniendo nerviosito. No encontraba yo una mierda de invulnerabilidad de las narices. En fin, entonces este juego no es que haya envejecido mal, los que envejecemos mal somos nosotros, ¿no? Eso siempre. Uno más que otro, pero sí. Hostia, qué cabrón, yo. Eso no es directa a mi estado de salud, que lo No, sepas. no, no, Te no, lo no, tomo que yo te la mal. maquinera. Te lo tomo mal, cabrón, que lo sepas. Ah, hombre, yo sé que es de broma, hombre. ¿Qué te iba a decir? Que mentira no era. El juego. Bueno, ya me has estado contando las cosillas que molaba, las cosillas que tal. Este tú también lo habías jugado en Spectrum, me habías comentado, ¿no? Sí, también. Está probando en otras versiones. Que curiosamente, la Atari ST, a mí este juego y otros muchos, no sé, y no sé qué tal tendrá la impresión otra gente, pero a mí me parece que la Atari ST, sobre todo en su primera época, los juegos básicamente eran juegos de 8 bits poco tuneados, coloreados y tal, y es prácticamente un calco del de Spectrum con colores. Y las versiones de 8 bits, pues a mí, pues. Como siempre, el colorido del Astra y teniendo en cuenta que las mecánicas prácticamente son igual en todos, yo me quedo con la de CPC. Vale, pues si te quedas con la de CPC, ¿para qué vamos a estar andándonos con versiones de mierda inferiores y de estas cosas? Que la de. No, hombre, que estamos de cachondeo, tío. Que luego hay gente No, que me pero dice, Chema, ¿qué te has pasado? Pero, sí, estamos de broma. este juego yo creo que prácticamente todas las versiones también. Vale, pues si todas las versiones están bien y tú te quedas con la de CPC, eso dice mucho, claro que sí. Aunque ¿no? Igual es un poquillo más lentilla, ¿no? Que lo otro, ¿no? Que ahí sí que se le nota un poco Sí, que pero el. igual que en el Army Moves, ese pequeño porcentaje de lentitud te da un poco de ventaja también para anticiparte a los movimientos enemigos. Pues mira, estuve hablando un ratillo antes de grabar, estaba hablando con Mauri, con Six, que le estaba preguntando un par de cosillas y tal. Y me ha comentado que este lo tiene desensamblado, lo tiene abierto y está metiéndole para utilizar el CRTC, meterle el scroll por hardware. Y le ha quitado el marco exterior de los caramelos y le ha metido el scroll por hardware y le va súper follado. Que a veces en Roger me manda aunque sea un snapshot de lo que lleva hecho para verlo, Ah, pues porque estará chulo, me ha puesto los porque dientes, claro. ver más pantallas le gana mucho el juego. A ver si se anima. En fin, no vamos a extender mucho más, amigo Manu. La preguntita, si tú se lo tienes que recomendar a alguien que no lo jugó nunca para que lo juegue por primera vez, y se lo tienes que recomendar en una sola frase, sin usar la palabra Pac-Man ni come cocos, Me cago en la hostia. ¿qué Bueno, frase emplearía? iba a decir Pac-Man mejón, pero Dale, es que te estaba viendo que le va a poner muy fácil. Digo, no, 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 no.
Pues parafraseando un poco la de antes, algo así como un auténtico arcade en tu CPC, o sí, puede ser. Un auténtico arcade en tu CPC, pues me vale. Me vale porque no hay otra manera de describirlo, de todas formas, en fin. Pues nada, amigo Manu, muchísimas gracias por haberte pasado por esta edición de CP0, lo que sabes de sobra que es tu casa, sobre todo se paga el alquiler, que no se me olvide. Antes de despedirnos, cuéntanos en qué follón andas metido, que voy a ir a de 30 manos, qué planes malvados estás tramando la cueva para dominar el mundo mundial de la Master System. Sí, pues tengo ahí el jueguecito este, el clon de Road Fighter que llevo tiempo intentándolo sacar. Primero fue para la consola esta poquito, que es es una consola open source muy simpática. Una Pero consola que es en... pequeñita, ¿no? Que es Sí, poquito, ¿no? es muy chiquita, la verdad es que tiene su gracia. Pero tenía hecho el juego en C. Y las más o menos las características le daban muy bien a la Master y me dio por convertirlo. Y lo tengo muy avanzado. Me falta los niveles. O sea, se puede jugar en nivel normal prácticamente entero. Le falta el sonido y las músicas. Le falta meter enemigos y historias a los niveles intermedios de dificultad a la otra dificultad manía. Que quiero hacer una dificultad que ya de por sí el Rough Fighter tiene su tela, pues más difícil todavía. Qué cabrón. Y lo que no sé es cuándo lo terminaré, porque sí que lo hice cuando tenía un poco de tiempo, pero ahora con el trabajo y tal, no creo que salga para el concurso que está haciendo SMS Power, y no tampoco quiero hacerlo ahí de prisa y corriendo. Quiero que cuando salga, salga bien. O sea que, bueno, espero que salga este año. Y lo que no sé, bueno, otros años sí que me aventuro a intentar hacer algo para, yo qué sé, para la red CPS RetroDev o algo así, pero este año no tengo ni idea de lo que voy a hacer y prefiero no jugarme. Vale, pero tú la máquina no te olvidas de ella, ¿no? Tú siempre la tienes ahí en tus oraciones cuando estás pensando de que vamos a dedicar tiempo libre, Y más con cosas como la CPC Celera, que te acelera mucho las cosas y te puedes tener algo corriendo rápidamente. Eso yo creo que sí que anima un poco a trastear con el CPC, tener herramientas como esa, que enseguida puedes tener algo jugable. Pero también es cierto que si quieres hacer, independientemente de la máquina, independientemente de las herramientas que tengas, ¿eh? hacer un juego no es una cosa. O sea, puedes hacer una cosita pequeña y tal, pero si quieres hacer un juego pulido, es mucho trabajo. Hombre, desde luego, pero bueno, un abrazo a Fran Gallego si no está escuchando, claro que sí. Mencionó la CPC Telera, menciona a Fran Gallego. La primera vez que tú hiciste tu juego para CPC, ¿quedaste séptimo, puede ser, en el concurso, en la CPC Retro D? Creo recordar que quinto o sexto, no O me quinto acuerdo. incluso, ¿no? O sea, que quedaste muy arriba con un juego que era más que nada simpático y así plan chorra, pero que en el fondo era un jueguecito de puzzle. Joder, pues no está tan mal el tema, ¿no? Para pa ser un recién llegado a la programación en la plataforma, ¿no? La verdad es que fue un subidón, sí. Y otros años no me, por falta de tiempo, por falta de lo que sea, no me he puesto, pero sí que tengo ganas de volver a darle caña al CBC. Eso es lo que yo quería escuchar, que no se te van las ganas de hacer jueguecito, que no me hagas de ir a buscarte ahí a Madrid, que... Ich finde Pero dich, bueno, egal wo du bist, te encontraré. cuando puedas venir para acá, vente para acá, coño. Hombre, yo en cuanto pueda, pues ahora tengo muchas ganas de bajar y ver a los bancurrianes, que estoy muy abandonado aquí arriba en Alemania. Me estoy muriendo yo solo aquí. En fin, amigo Maro, lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Y a ver si la próxima vez no hay que esperar casi 2 años, ¿eh? A ver si repetimos con un poquito más de alegría, ¿no? Pues sí, a ver si además uno de los juegos que comento es uno mío. Bueno, Mi podría ser. leches. Podría ser, ¿por qué no? Un abrazo muy grande, Maru. Un abrazo, muchas gracias a ti. A usted siempre, caballero. Y vosotros, oyentes, que estáis al otro lado del YouTube, del Live, del Apple Podcast, del Spotify o donde quiera que estéis escuchando este audio, muchísimas gracias nuevamente por estar una semana más con nosotros. Recordad, como siempre, las vías de contacto si queréis contactar con nosotros para cualquier cosa. Tenéis varias opciones, entre ellas el correo electrónico a través de cpceros@gmail.com, o nos podéis enviar un tuit a la cuenta @cpceros o incluso un mensaje directo, porque están abiertos, no tenéis ni que seguirnos si no queréis, claro que sí. Si queréis hacer como el amigo Manuel Sagra, el amigo Manu, y pasaos por el podcast a hablar de dos juegos que os marcaron en vuestra infancia, pues esta es vuestra casa. O no, venís a hablar de dos juegos de nueva creación que os han impactado, o venís con ese juego que no os deja dormir desde niño y cumplís la premisa. Chema, si yo me comí este mojón, tú te lo vas a comer también. Para lo que queráis, como siempre decimos, CP0 vuestra casa. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.